nos acompaña César Litardo, quien encabeza la lista nacional de candidatos de la Asamblea por el Movimiento Alianza País y también es el presidente de la legislatura en este último periodo y busca la reelección. En este espacio discutiremos las propuestas de las organizaciones políticas que quieren llegar a la Asamblea. Empezamos, señor Litardo, ¿cómo está? Bueno, saludo para ti, Adriana, un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven en esta entrevista. Un abrazo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las tres principales propuestas legislativas con las que intenta usted llegar a la Asamblea en el próximo periodo? Creo que en este momento hay dos líneas claras de trabajo en el país. La primera es salvar vidas y la segunda es reactivar la economía. En la primera línea, nuestra propuesta está basada en un trabajo conjunto con nuestra candidata a la presidenta, en llegar y masificar el acceso a la vacunación en el país. Eso garantiza varios factores. Primero, que la economía se reactive porque el ciudadano va a salir de manera mucho más segura a hacer sus actividades. Un gran ahorro para el sistema de salud del país que está en este momento nuevamente complicado. Y la segunda línea es reactivar la economía. Y ahí hay que trabajar en algunas aristas importantes, sobre todo en aristas de darle oxígeno al sector productivo del país con nuevas estructuras financieras y un trabajo importante en reprogramar los créditos que en este momento 3 millones de ecuatorianos no pueden pagar por sus diferentes problemas económicos. Perfecto. La fiscalización en este periodo de la Asamblea no ha sido eficiente ni oportuna en algunos de los casos, tal vez en la mayoría. ¿Qué propuestas tiene usted en ese sentido, en el sentido de la fiscalización? Yo un poco discrepo con eso, Adriana. Creo que si hacemos una comparación entre nuestra asamblea y los anteriores periodos legislativos, no soy mucho de comparar ni buscar esos procesos, pero en 10 años nunca hubo un juicio político en la asamblea. Y no solamente fiscalizar significa un juicio político. Desde el momento en que, hoy pongo un ejemplo puntual, la Asamblea Nacional está haciendo un proceso de fiscalización hacia la vacunación en el país. Y eso no implica que haya un juicio político, simplemente es la comparecencia del ministro a la Comisión de Salud que está explicando cómo se va a realizar el proceso de vacunación en el Ecuador. Eso es fiscalización. Por lo tanto, han habido muchísimos procesos de fiscalización, muchísimos, muchísimos. Algunos han terminado en juicio político. Este Parlamento descensuró a un Consejo de Participación Ciudadana, censuró después de 30 años a una ministra de gobierno. Es decir, ha habido procesos de fiscalización. Que sí, que hay que mejorar, que hay que trabajar en estos procesos de fiscalización que son importantes, pero en definitiva hay que, por eso se han cambiado ya las reglas en la ley orgánica de la función legislativa. Ahora los juicios políticos tienen que ser calificados en 5 días, procesados en 15 días por parte de la Comisión de Fiscalización. Se han mejorado algunas herramientas de control. Todos los juicios políticos van a ir al Pleno de la Asamblea indistintamente de la resolución de la Comisión de Fiscalización. Así que, por lo tanto, se han hecho avances, más allá de que sí creemos que ha habido procesos de fiscalización importantes en la Asamblea. Una precisión en esa temática, señor Litardo. Si bien usted menciona todos estos procesos de fiscalización que puede llevar a cabo la Asamblea, el tema de la oportunidad lo mencionaba porque, por ejemplo, en el tema de juicios políticos, la mayoría han llegado cuando las autoridades ya han dejado el cargo. Entonces se ha limitado a la censura. Y todos estos requerimientos de información que hace la legislatura a la Asamblea, no sé si tal vez desde su punto de vista nos puede contar en la práctica. ¿Implican a los ecuatorianos? ¿De qué sirve esa fiscalización que se ha hecho hasta ahora? Bueno, es un control previo que se realiza y que se pide información a los diferentes funcionarios y que se presume que hay algún problema o algún inconveniente como tal. Pero recordemos, hay que ponernos también en contexto, Adriana. Recordemos que hemos pasado en este año y meses que en el cual yo presido el Parlamento ecuatoriano varias situaciones, sobre todo los 4 o 5 meses de pandemia en donde el Parlamento ecuatoriano, en sus representaciones de todos los diferentes jefes de bancada, creímos conveniente que era importante priorizar en ese momento salvar vidas. Así que algunos juicios políticos que estaban en proceso en ese momento se quedaron ahí hasta que se reactive nuevamente un poco la normalidad en el país. Así que hay que también recordar esos temas que son importantes. Pero se han hecho esfuerzos importantes en fiscalización y eso también demuestra que la Asamblea también ha tenido procesos fundamentales. Y no depende del presidente de la Asamblea solamente, depende de todos, porque cada presidente de comisión o cada asambleísta puede iniciar su proceso de fiscalización
indistintamente de la posición del presidente de la Asamblea. Así que es un poco, en definitiva, cada uno asume su responsabilidad y desde su del marco de sus competencias hacerlo. Recuerda que este Parlamento también, por diferentes críticas en diferentes sectores, incluso cambió la Comisión de Fiscalización para, en teoría, mejorar los procesos de fiscalización. O sea que se han hecho los esfuerzos y esto también tiene que verse reflejado en esa lógica. Perfecto. En el tema que usted mencionaba, lo que queda atrás, hay varias reformas que quedan pendientes, que el gobierno no las presentó o no las pudo pasar. Pensando ya en el siguiente periodo legislativo, en caso de que Alianza País llegue con una bancada importante a la Asamblea, ¿cómo ven estas reformas pendientes, en especial la de los temas importantes como tributario, laboral, seguridad social? Bueno, en el tema laboral, por ejemplo, creo que es fundamental darle al sector ecuatoriano algunas alternativas de trabajo en temas laborales. No es lo mismo un sector pesquero, por ejemplo, que un sector agrícola. Tiene su diferenciación, hay que un poco sectorizar los procesos. Creo que todas las herramientas que vengan desde cualquier iniciativa, ya sea legislativa, del Ejecutivo o una iniciativa ciudadana, y que vaya enfocado en estos procesos de mejorar la economía, vamos a apoyarla, eso es fundamental. En los temas económicos, yo pienso que hay que sentarse con el sector empresarial a trabajar de manera decidida en un plan de reactivación económica importante para el país, pero con acuerdos claros. Es decir, seguramente el sector productivo del país, que representa el 90% del trabajo en el Ecuador, seguramente el sector productivo del país va a reclamar incentivos. Pero hay que sentarse en una mesa y decirle, esos incentivos que le vamos a brindar a ustedes, ¿cuántas nuevas plazas de trabajo garantizan para la economía del país? Hay que sentarse al lugar. Y me parece que así hay que ir resolviendo los temas. Nosotros siempre hemos estado del lado del diálogo, de los acuerdos. Esta vez no será la excepción. Y por lo tanto, la bancada, que esperamos que llegue un número importante nuevamente del Parlamento ecuatoriano, va a tener esa línea. Todo lo positivo, propositivo, en beneficio del país, va a ser apoyado. Perfecto. Es un hecho que la imagen de la función legislativa se ha debilitado en este periodo. Seguramente usted ha visto las encuestas. Algunas hablan incluso de un 2% de credibilidad de la legislatura. ¿Cómo recuperar en el próximo periodo esa imagen tan desgastada? Bueno, ahí hay una correlación directa, mi querida Adriana, de ciudadano, en función de a quién elegir. Hay que elegir, no votar en este nuevo proceso político, y eso es fundamental. Por lo tanto, creemos importantísimo que en esa lógica el ciudadano del país escoja a las mejores mujeres y hombres para dirigir los destinos del Ecuador, que escoja conociendo quiénes son, cómo han trabajado, y así recomponer la clase política en el país, que reconozco, ha tenido complicaciones y que hay que buscar mecanismos para que esto se reactive. Así que también ahí hemos activado nosotros ya mecanismos internos de control. Se ha cambiado en diferentes formas la ley, se ha creado el Comité de Ética dentro del Parlamento ecuatoriano para controlar las acciones de los asambleístas, se ha tipificado algunas otras causales para destitución. Imaginémonos, veíamos que el diezmo no era una causal de destitución en la ley orgánica de la función legislativa, esto se ha modificado, por ejemplo. Así que tiene que ser también con una conciencia de que quienes vamos a estar en el nuevo Parlamento tengamos la posibilidad de actuar como tiene que ser, de acuerdo a lo que demanda el pueblo ecuatoriano. Precisamente la siguiente pregunta iba en esa línea, el tema de la corrupción. ¿Cree usted que todos estos lineamientos que me acaba de comentar sirvan para que en el siguiente periodo 2021-2025 la función legislativa pueda sacudirse esa sombra de corrupción que queda por lo convulso que fue este periodo? Creo que hay varios factores, ¿no? Me parece que no solamente el tema de legislación, es un tema también de conciencia, de la actual de cada uno. Yo siempre digo, yo no puedo responder por terceros. Finalmente, yo puedo responder por mis actos. De hecho, usted recordará, Adriana, que yo fui quien hizo público quiénes o qué cantidad de asambleístas están siendo investigados por diversas razones, ¿no? Yo creo mucho también en la presunción de inocencia, pero fui yo quien transparentó ese proceso. Recordemos que así fue. Entonces, me parece que sí, ya queda en la conciencia de cada uno. Por eso que es importante que el ciudadano escoja bien, de manera responsable, y ese es el llamado que hacemos siempre en nuestras intervenciones, en los diferentes medios de comunicación, porque es lo más fundamental, que escojamos de manera correcta a los próximos
representantes en el Parlamento y en el país de las autoridades que se van a elegir ahora. Con sus últimas dos respuestas estamos entendiendo que usted habla mucho de un tema de corresponsabilidad, de pasar un poco esa responsabilidad de lo que pasa en la Asamblea, que es el tema del que estamos hablando hoy, a las manos de la ciudadanía, a las manos de los electores. Ese es el origen del problema que tuvimos de este periodo en la Asamblea Nacional. No, yo creo que hay una, por eso digo, una corresponsabilidad, es decir, quién elige y quién es elegido. Realmente así funciona en democracia y eso hay que tenerlo muy claro. Si votamos por sentimientos, sin una lógica de votar con un poco más de pensamiento, podremos tener estos inconvenientes. Incluso ustedes recordarán que hay algunos candidatos que aspiran la posibilidad de ser reelectos o electos teniendo proceso judicial en su contra. Y eso es, si un ciudadano toma como decisión votar por alguien que tiene estas presunciones, que me sigo sin siendo presunciones, hay una responsabilidad del ciudadano sobre quien elige. Por lo tanto, es una corresponsabilidad. Nosotros tenemos que ser coherentes. Vamos a estar, si Dios quiere, con la bendición del pueblo ecuatoriano reelectos y seguiremos actuando con esa misma coherencia y responsabilidad ciudadana que tenemos también que tener quienes somos electos y trabajamos en estos espacios. Perfecto. Ya para ir cerrando, si Alianza País consigue una bancada importante para el próximo periodo legislativo, ¿brindarán 100 días de cortesía al gobierno que gane la presidencia o se declararán en oposición desde el inicio? Creo que no hay tiempo que perder. Creo que desde el primer día en el cual se entra en función en este nuevo periodo legislativo, hay que trabajar en los dos objetivos que he mencionado de ganar: salvar vidas y reactivar la economía. Y hay que pedirle al nuevo gobierno que trabaje en esas aristas. Y nosotros, si las propuestas son de acuerdo a estas condiciones, a estas políticas que tienen que emprenderse, vamos a apoyar desde el segundo día. Nada de tregua ni oposición. Aquí hay que ser pragmáticos. Y los problemas del país se resuelven con consenso, con unión. He aprobado, mi querida Diana, 32 leyes en este periodo legislativo como presidente por el voto del 90% por unanimidad. Eso significa que a pesar de un parlamento diferente, complejo, con una ideología política diferente, hemos tenido consensos y diálogos para conseguir los acuerdos por el Ecuador. Y esa misma lógica vamos a poner ahora para este nuevo periodo legislativo, siempre en función de beneficiar al pueblo ecuatoriano. Perfecto. Ya la última consulta, señor Litardo, para entrar un poco más en la arena electoral y partidista. Alianza País capacita de alguna manera a sus candidatos para que lleguen con conocimientos de proceso legislativo y de cuáles son sus funciones en el Parlamento, porque esa también ha sido una de las falencias que la ciudadanía ha podido ver en los distintos periodos que han pasado. Sí, lo hemos hecho. Es importante que se conozca, que nuestros candidatos entiendan cómo funciona no solamente el Parlamento, el Estado como tal. Y eso también hemos visto en diferentes actores y candidatos que proponen cosas que no están dentro del marco de la lógica, que no son competencia. Yo vi a un candidato de una provincia ofrecer aumento de cupos para el taxismo de su ciudad. Me pareció realmente una idea totalmente fuera de un contexto. Pero bueno, es así. Por eso es que es importante la forma como se elige y saber elegir a quienes tienen el conocimiento, la capacidad, la preparación. Nuestro movimiento también ha trabajado mucho en ese proceso. Perfecto. Eso va más. Señor Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo y a nuestros lectores de Primicias que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web para enterarse de los demás detalles de este proceso electoral en 2021. Gracias. Un abrazo a todos.